El Evangelio de hoy está tomado del capítulo 8 de San Mateo. Hay tantos detalles que nos impresionan de esta escena. Se trata de un leproso que se acerca a Jesucristo y luego Cristo se acerca a él. Con una palabra, Cristo le cura la enfermedad del cuerpo, pero sobre todo, con el gesto de su amor y su cercanía, cura las heridas de ese corazón que había estado aislado y en cierto sentido rechazado. Hay que saber que la lepra era tratada con bastante dureza en la ley de Moisés. El capítulo número 13 del libro Levítico habla específicamente sobre las numerosas prescripciones, mandatos y cuidados que hay que tener con las personas que se supone que tienen lepra. De particular cuidado es aquella lepra que trae carne viva. Las decisiones, los mandatos más duros, si se quiere, más crueles, son para aquellos que al avanzar la enfermedad tienen parte de su carne al descubierto, de manera que prácticamente sangra. Y es sobre todo eso, que la carne esté abierta y sangrante, lo que causa particular escándalo en el capítulo 13 del Levítico. Y es por eso que el caso de los leprosos es tratado con una dureza que a nosotros solo nos puede parecer inhumana. El leproso es separado, el leproso es aislado. Por eso mismo llama tanto la atención que el leproso del Evangelio de hoy se haya atrevido a acercarse a Jesucristo. Porque así lo dice el pasaje que hemos leído, y así lo dice también un pasaje paralelo, como el que tenemos en el capítulo primero de San Marcos. También ahí se dice expresamente que el leproso se acercó a Jesús. Y yo quisiera reflexionar un minuto sobre lo que significa esa manera de obrar del leproso, teniendo en cuenta que la ley de Moisés decía que todo leproso tenía que vivir separado, tenía que irse del campamento, tenía que aislarse, porque su condición de infectado y de sangrante era absolutamente inaceptable en el esquema de la ley de Moisés. ¿Por qué este leproso, que sin duda tenía que conocer muy bien la legislación antigua, se atreve en cierto sentido a contradecir esa ley para acercarse a Jesús? La ley de Moisés era taxativa: debe vivir solo. Y dice estas palabras en el capítulo 13 del Levítico: tendrá su morada o su refugio fuera del campamento. Creo que es aquí donde aparece una hermosa clave de lectura. Efectivamente, de lo que se trata es de encontrar la morada. El leproso, expulsado de la sociedad humana, arrojado del campamento, tiene que buscar su propia morada, su propio refugio. Y por supuesto, nadie le reprocha que encuentre un determinado refugio, un lugar donde vivir, donde acogerse. Pues bien, parece que ahí está la clave del texto de hoy. Jesucristo es morada y refugio para todos aquellos que han sido descartados por la sociedad humana. Jesucristo es morada y refugio de los leprosos de antes y de hoy. Jesucristo es el que ofrece en su corazón abierto y compasivo una morada
para todos aquellos que no tienen en dónde refugiarse. ¿No lo decía uno de los salmos con tanta claridad? Decía efectivamente: el Señor prepara casa a los desvalidos. Y eso es lo que sucede, eso es lo que sucede aquí. Es el Señor, es Dios mismo, que ha venido a nosotros en la persona de Jesucristo. Es Dios mismo el que prepara casa a los desvalidos. Y la casa es su propio corazón, es su propio afecto, es su propio abrazo. Guiado por el Espíritu Santo, este leproso encuentra su casa en Jesús y por eso se atreve a acercarse a su refugio, que es Jesucristo, y en él, bendito Dios, encuentra la salud, encuentra la sanación y encuentra una respuesta a su dolor.